Muy buenos días, mi nombre es Félix Capulín Pérez. Antes que nada, quisiera dar las gracias a la Sociedad Matemática Mexicana por haber aceptado esta plática en la sesión de topología. En esta ocasión, quisiera platicarles un poquito sobre pseudomotopías y pseudocontractibilidad en hiperespacios continuos. Aquí un continuo resulta ser un espacio métrico compacto y conexo y no vacío. Bueno, antes que nada, pues vamos a introducir los elementos que tienen que ver con esta plática. Para ello, pues voy a considerar dos espacios topológicos X y Y, dos funciones F y G continuas entre esos espacios topológicos, y vamos a decir que F es pseudomotópica a G si existe un continuo y dos puntos distinguidos A y B en el continuo, de tal manera que podamos definir una función del producto X cruz K a Y, de tal manera que esa función evaluada en las parejas ordenadas x, a me da la función f de x, y la función evaluada en las parejas ordenadas x, b me da la función g de x. A esa función le vamos a llamar una pseudomotopía entre f con espacio factor k. Vamos a utilizar esta notación para determinar ese concepto. De manera natural, una vez que defino una pseudomotopía, pues puedo uno definir cuando un espacio es pseudocontráctil. Entonces vamos a considerar un espacio topológico X, vamos a decir que este es pseudocontráctil si su función identidad es pseudomotópica a una función constante. Si se puede dar uno cuenta, pues estas definiciones generalizan el concepto de contractibilidad y de homotopía. Algunas observaciones rápidas que se pueden hacer es que si dos funciones continuas son homotópicas, entonces son pseudomotópicas. El intervalo 0, 1 es un continuo, el 0 y el 1 son esos elementos distinguidos que nos hacen la pseudomotopía. El inverso a lo que acabo de decir no necesariamente es cierto, y Bode-Cooperberg dio un ejemplo para ello. De hecho, probó un ejemplo en donde el espacio es pseudocontráctil, pero no contráctil. Posteriormente lo voy a describir de manera rápida. Otra observación importante es que si dos funciones continuas son pseudomotópicas y el espacio factor es arcoconexo, entonces estas son homotópicas. En este sentido, los conceptos de pseudomotopía y de homotopía coinciden, y esta es una parte importante en lo que nosotros hicimos. Aquí describo rápidamente el ejemplo: manejo el espacio X, manejo el factor K, aquí manejo la homotopía, y con esta homotopía pues se puede probar que ese espacio es pseudocontráctil, pero no es contráctil. La manera rápida para ver que ese espacio no es contráctil es porque se sabe que todo espacio que es contráctil es conexo por trayectorias, y resulta que el espacio X no es conexo por trayectorias. Entonces, en ese sentido, por eso no podemos tener que ese espacio sea contráctil. Otros de los personajes con los que vamos a trabajar son los hiperespacios de continuos. Aquí voy a mencionar algunos de los que son muy utilizados. Uno es el hiperespacio de conjuntos cerrados, el otro es el hiperespacio de subcontinuos, los otros son hiperespacios que tienen un número finito de componentes, y los otros hiperespacios tienen una cantidad finita de puntos. A continuación voy a dar, voy a introducir los hiperespacios de G crecimiento. Estos hiperespacios engloban a muchos de los hiperespacios que di anteriormente. Entonces voy a considerar un continuo y un subconjunto H de ese continuo. Entonces voy a decir que ese subconjunto es un hiperespacio de G crecimiento si siempre que yo me tome un subcontinuo de 2 a la X que intersecte H, entonces la unión de esa familia es un elemento también de H. Algunos ejemplos rápidos de este tipo de hiperespacios son los siguientes: 2 a la X, C de X, C, N de X, C infinito de X son hiperespacios de G crecimiento. Cada hiperespacio de crecimiento es de G crecimiento. Aquí les dejo la definición de hiperespacio de crecimiento para que les interese. Si yo me fijo también en la familia de elementos de 2 a la X con interior no vacío, también esos hiperespacios son de G crecimiento. Los hiperespacios 2 a la XP, CN de XP
Y CDXP también son hiperespacios de G crecimiento. Dada una función de Whitney para 2 a la X, los bloques de Whitney, los bloques superiores de Whitney, cuando consideramos intervalos de la forma T,1, ya sean abiertos o cerrados, también son hiperespacios de G crecimiento. Y si consideramos una bola de radio, una bola cerrada de radio epsilon con centro en X, también ese resulta ser un hiperespacio de G crecimiento. Algunas de las propiedades que tienen este tipo de hiperespacios son las siguientes. Es que siempre contienen a X. Si yo me fijo en una familia arbitraria de hiperespacios de G crecimiento, también su intersección es de G crecimiento. Los bloques, perdón, aquí si manejo una función de Whitney para C de X, si considero un hiperespacio de G crecimiento, entonces el nivel de Whitney está contenido en ese hiperespacio si solo si contiene al bloque de Whitney, al bloque superior de Whitney del intervalo cerrado T, con el resultado anterior, pues se puede probar que siempre que yo tengo un hiperespacio de G crecimiento, F1 de X está contenido en ese hiperespacio si solo si contiene el hiperespacio de subcontinuos. También se puede probar que ese tipo de hiperespacios son conexos por trayectorias, tienen la propiedad B y son coherentes. Un problema general que se aborda en esta parte es el siguiente. Es como determinar la clase de espacios topológicos en donde la pseudocontractibilidad es equivalente a la contractibilidad. Se tienen algunas respuestas parciales. Entre ellas se tiene esta, que si X es pseudocontráctil y el espacio factor es arco conexo, entonces este es contráctil. Si el espacio es un espacio ANR pseudocontráctil, entonces X es contráctil. Se sabe que el único continuo encadenable pseudocontráctil es el intervalo. Esto se debe a Sobolevsky, que lo probó en el 2007. Y lo que nosotros hicimos en algún momento es probar que si 2 a la X es pseudocontráctil, entonces 2 a la X es contráctil. Incluso con pruebas semejantes se puede probar que C de X es contráctil. En este trabajo que hicimos, que tiene que ver con este tema, pues probamos estos resultados para hiperespacios más generales, a saber, los espacios de G crecimiento. Entonces, de los resultados principales que obtuvimos son los siguientes. Si yo considero dos continuos X y Y y considero un hiperespacio de G crecimiento de Y y considero dos funciones continuas que van de X al hiperespacio, entonces F y G son pseudohomotópicas, si solo si F y G son homotópicas. Aquí dejo un bosquejo de la prueba. Esencialmente lo que me dice este bosquejo es que si yo tengo una pseudohomotopía entre F y G, yo puedo definir una pseudohomotopía entre F y G con otro espacio factor. Y ese espacio factor lo voy a tomar arco conexo. Incluso el espacio factor con el que defino esa nueva pseudohomotopía es el hiperespacio de continuo, de subcontinuos del espacio factor. Entonces, como se sabe, este espacio es conexo por trayectorias. Entonces, por lo que hemos dicho anteriormente, si tenemos una pseudohomotopía con espacio factor arco conexo, entonces esa pseudohomotopía se convierte en una homotopía. Ok, entonces como consecuencia también de lo anterior, tenemos que si X es un continuo y H es un hiperespacio de G crecimiento, entonces al ser, si suponemos que ese hiperespacio es pseudocontráctil, entonces podemos probar que es contráctil. Entonces, en ese sentido, en los hiperespacios de G crecimiento, pseudocontractibilidad coincide con contractibilidad. Entonces, es uno de los resultados importantes que obtuvimos en esta parte y que generaliza al hecho de que 2 a la X y C de X, si son pseudocontráctiles, entonces también son contráctiles. Otros de los resultados que voy a mencionar tienen que ver con funciones inducidas. Para ello consideramos dos continuos, definimos a los hiperespacios correspondientes
definidos bajo la misma propiedad o bajo el mismo conjunto de propiedades, y dada una función f entre esos espacios, entre esos continuos, pues podemos definir algo que le llamamos nosotros una función inducida entre los hiperespacios, cuya regla de correspondencia pues la manejo en la parte de abajo, ¿no? Que denotamos así, HF aplicado a un elemento del hiperespacio, no es simplemente en el caso en donde esté bien definida, F de ese elemento, pues que sea un elemento del otro hiperespacio. Entonces, en ese caso, cuando se tienen estas condiciones, se dice que los hiperespacios admiten funciones inducidas. Los hiperespacios que tienen esta propiedad, algunos de ellos que tienen esta propiedad son 2 a la x, e de x, n de x infinito, f n de x y f infinito de x. Entonces, con ayuda de eso y de los hiperespacios de g crecimiento, podemos también mencionar los siguientes resultados. Consideramos dos continuos, consideramos sus hiperespacios h de x, h de y, con una propiedad e, que ahorita no voy a mencionar qué significa. Y me fijo en dos funciones continuas entre los continuos. Entonces, si f y g son pseudomotópicas, entonces las funciones inducidas van a resultar ser pseudomotópicas. Y en el caso de que el hiperespacio h de y, que es el contradominio de la función inducida, tanto de f como de g, sea un hiperespacio de crecimiento, entonces las funciones inducidas también son homotópicas. Como consecuencia de esos resultados, vamos a tener que si x es un continuo pseudocontráctil y h de x es un hiperespacio con esa famosa propiedad de, entonces h de x va a resultar ser pseudocontráctil. Y si ese hiperespacio es de g crecimiento, entonces voy a tener que ese hiperespacio es contráctil. Para lo siguiente voy a necesitar el siguiente concepto. Voy a tener un espacio topológico X y un subespacio de él. Voy a decir que Y es pseudocontráctil en X si la función inclusión de Y en X es pseudomotópica a una función constante. Este concepto también generaliza el concepto de contráctil en. Entonces, con eso podemos decir lo siguiente. Se sabe por Kelly, que en 1942 probó la siguiente equivalencia para continuos. Entonces, considero un continuo. Entonces, él probó que f1 de x es contráctil en 2 al x es equivalente a que f1 de x es contráctil en c de x, y que eso es equivalente a que 2 al x es contráctil y que c de x es contráctil. Nosotros, con la introducción de los hiperespacios de g crecimiento, pues generalizamos este resultado a lo que sigue. Entonces, para ello, pues consideramos un continuo, un hiperespacio de g crecimiento con la propiedad de que contiene el espacio de singulares, y entonces se puede probar que las siguientes proporciones son equivalentes, es decir, que 2 a la x es contráctil, f1 de x es contráctil en 2 a la x, h de x es contráctil, que es equivalente también a que f1 es contráctil en h, que el hiperespacio de g crecimiento es pseudocontráctil y que f1 es pseudocontráctil en h. Entonces, todas ellas resultan ser equivalentes. Y se puede ver que la condición de que el hiperespacio de singulares esté contenido en h es necesaria, pues se pueden encontrar continuos en donde el hiperespacio 2 al x no es contráctil, que se tenga un hiperespacio de g crecimiento, en este caso el c de xp, que es pseudocontráctil, que es contráctil y que no contiene al f1 de x. Entonces, con eso podríamos decir que si un hiperespacio de g crecimiento es contráctil, no necesariamente implica la contractibilidad de 2 al x. Y para ello, pues, se necesita esta condición de que contenga el hiperespacio de singulares. Y bueno, pues esto sería todo. Les doy las gracias por atender esta plática. Y aquí les dejo algunas referencias que tienen que ver con el tema. Bueno, pues, muchas gracias.